Bueno, hoy tenemos algo nuevo para la panadería de Don Freddy. No tenemos el conductor, pero bueno, estoy yo, está Freddy. Y hoy tenemos la empresa de Núñez de Santo Tomé, que son representantes de Calza, que bueno, vinieron a hacer un curso para todos los panaderos de la zona, bueno, se han invitado esto. Y bueno, el señor Pablo Blanco es el técnico, el señor Carlos Río es el viajante que viene toda la semana, y también está la dueña, pero bueno, la dueña se quedó por detrás. Bueno. Así que Pablo, bueno, te dejo que expliques un poquito lo que, para qué es esto, digamos. Bueno, la idea de esto es juntarnos, nosotros lo llamamos talleres manos a la masa. Lo que hace la empresa Núñez, junto con Calza, es llevar todo lo que es la tendencia a la panadería y mostrarla a un grupo medio acotado de clientes y panaderos de la zona. Esa es la idea. O sea, vamos a mostrar algunas tendencias, algunos productos que están hoy de moda, y la idea es meter justamente la mano a la masa. Trabajar con el producto, mirar lo que vos haces, hacer el producto desde el principio, desde el amasado hasta el armado y hasta el horneado. La idea es hacer el trabajo completo y que la gente de la localidad tenga el producto nuevo en el mercado prácticamente. ¿Cosa nueva? Todo, en lo posible, nuevo. ¿Yo? Sí, señor. En nombre de la empresa, le queremos dar gracias a Panificación, los tres hermanitos, por prestar las instalaciones para dar este curso. Merecido. Ojalá que sea un incentivo para los demás colegas que merecido. Capaz que el próximo curso se van a ir Merecido, bueno, como ustedes distribuidores que ya hace 25 años que están con nosotros, gracias a Dios, y nosotros con ustedes, así que bueno, usando la buena marca como es Calza, que sabemos todos que es buena. Y equipo 2 con la rosca trenzada de coco, que figuran ahí en el recital. ¿Vamos a arrancar con eso? Yo no regalo nada. Después equipo 1, acuérdense porque yo me voy a olvidar seguro, croissant salado, y equipo 2, croissant tricolor. ¿Está? Bueno, arrancamos con la... Ya tenemos pesado parte de la receta. Esto es la torta alemana. Sí. Y esto es la rosca trenzada de coco. Falta pesar los líquidos y la levadura. ¿Está? ¿Arrancamos? Una balancita por acá. Otra balancita por acá. La vez en el medio. Base. ¿Y ahí? ¿Se alcanzó un mate de huevo? ¿Se acá? Esto es croissant. Bueno. ¿Para que no tengo pesado? ¿Esto es croissant salado? ¿Está acá? Un kilo de premezcla que no sé. Ya está, por ahí. Sí. Ya tenemos un kilo y un kilo. Ya están los polvos y está la margarina. Ya está, el líquido. ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? Vos, negro, tenés que prepararme dos tandas de crema pastelera. Ese es tu trabajo del día de hoy. ¿Cuánto de huevo? 300. ¿Sí? ¿Te lo hacen por semana? No hacen nada, pero no la hicieron nunca. Yo la hago con receta como. No, 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 la receta. Yo la hago con el hombre. No, no, no. Premezcla factura. Es media luna y factura. Porque la hace Diego, mira.
No, pero... ¿Qué tenés que amasar, Ivo? ¿Qué vas a amasar? ¿Por usar la batidora? No, le dejé hacer porque... Tenés que amasar el poco. ¿Querés que amasemos acá? Pero igual. No, no, sí. La crema de leche. ¿Levadura? Levadura 150 y 600 gramos. Está pesado. Adelante. Los polvos y la madera. Faltan los líquidos nada más. ¿Cuánto le ponemos a la levadura? Y a primario para que esté para las dos, las tres. ¿Qué tenés ahí? La vedette, ponele 150. ¿Cómo la vedette? Sí. La primera vez que la vi esa máquina hace 15 años atrás, no lo podía creer lo que fue. Pésame la levadura. Me parece que se da un poco de... Ah, no, no. Eso, Freddy, es pan dulce. Tened en cuenta que es como el pan dulce, igual. ¿Sabés dónde vive uno igual? Pero de 50 kilos en Paraná. Más grande, sí. Allá, esto la están fabricando de 25 kilos. Esta es de 8 kilos. Hasta 8 kilos es la más grande. Claro. ¿Vos el líquido está justo? 600 y... Sí, porque te falta la margarina. Sí, pero están con el... Se el alcohol. No, pero vos pesas 50 gramos, 100. ¿Sí? ¿Eh? 130. ¿Eh? Ya tiene la tapa. 150. Ya, pues, el panero... ¿Eso tenemos? Acá tenemos... Premezcla y harina. Tenemos los 600 gramos de animales. Sí, sí. Sí, cuando la tienes y le dices reparar... Eso mandale lo que busque. Tengo que comer para nada más. No le falta. Subida con la ruedita y tenés que subir el cacho para que la ruedita. Y después, para el carranco, tenés que cerrar. No, no, poné las cosas, hermano. Sí, sí, pero para arriba está. Estamos haciendo acá.
se llama masa ricolá o gluten. Depende de la calidad de la harina. ¿Qué hacemos con la cobertura? ¿La hacemos después? ¿La dejamos de semana? Sí, la crema de leche ya no vamos. ¿Qué merece? ¿Vos te quita, no? No, no, pero yo no tengo. Vamos a tener la flexibilidad. Creo que no sé. Fíjate. No lo mandamos negro. Vamos a arrancar la salada. Sí, sí, ahí. La vino en media rara la masa y le mandaron más agua de lo que decía la receta. Le hace así y si hace. ¿Cómo? Vos la podés estirar. La finita y no se te quedan los dedos. No, eso no, está, está bandeadísimo de agua. No bandeado, bandeadísimo de agua. ¿Echale harina? O sí, harina, un poquito de. Me descuidé. ¿Qué pasó? Hicieron la gran panadero. Te mandaron. La vieron un poquito y le mandaron agua. Te mandaron agua. Ahora vamos a ver quién fue. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Cuando la masa se te ablanda demasiado, así, vos podés solucionarlo con agregado de harina. Lo que pasa es que vas a desbalancear. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que te va a pasar es que vas a modificar los tiempos de amasado. Te va a obligar a amasarlo más tiempo y la masa va a empezar a tomar temperatura. Porque al estar tan blanda de entrada, no forma gluten, no podés
factible de una masa bien obtenida y ablandarla una vez que ya formaste el molde, lo que se hace con un pan de masa madre, por decirlo. Pero si es una masa blanda, no te forma gluten, no hay forma de formarlo. Está tan blanda la masa, tan pegajosa, que no se forma el gluten. ¿Saben? Gente, todas las harinas tienen gluten. La pregunta del millón, ¿la harina tiene gluten? La 3-0 sí. La 3-0, la 4-0, la 2-0. Tiene menos gluten porque está ya zarandeada por... ¿Pero tiene gluten la harina? Para mí no. Esa es la pregunta. No, sí tiene gluten. ¿Tiene pero gluten? Menos cantidad, porque ya es no. La... ¿No? Ya se va sacando. Escuchen una pregunta. Se forma ahí. Se forma el gluten. La harina tiene una enzima, la glutenina, que forma gluten en el amasado. Entonces, yo puedo tener una harina de la mejor, pero si no la amaso no formo gluten. No. Entonces, la idea es que vos tenés que formar el gluten con el trabajo mecánico. Si yo le pongo demasiado líquido a la receta desde el vamos, se hidrata de tal manera que demora mucho más tiempo en formar el gluten. ¿Ah? Lo que vas a ver es que esta masa no se forma, se hace un chicle, vas a estar 2 horas amasando y el gluten no se va a formar. Primero tiene que armarse la masa, formar el gluten y después si querés agregarle más harina, más agua, no pasa nada, joder. Pero no de entrada, entonces. El ideal cuando lean una receta es que agarremos de la cantidad de agua que lleva un poquito menos. Arrancás el amasado. Si vos ves que está sostenida, le agregás el resto. Ahora, no se lo agregues todo de entrada porque si la harina, las enzimas que tiene, no alcanzan a hidratar esa cantidad de agua, te va a ablandar y no va a formar el gluten. ¿Te das cuenta que el gluten se está formando? Porque la masa, la amasadora queda limpita. Empieza a limpiar la amasadora, ¿eh? Los restos de masa que había empiezan a desaparecer y quedan pegados en la masa original. La masa sigue blanda, pero ya empieza a formarse. ¿Ah? Entonces ahora el sistema cambió. Cambió también eso. Todo lo que es la línea de Croissant nos enseñó mucho a perfeccionar las técnicas de hojaldrado. Entonces la idea es justamente mostrarla ya para todo, no solamente para el Croissant, sino para todo. Claro. Lo que lográs con esto es tener un hojaldre mucho más parejo. Es para eso. Entonces va al medio y cerrás ahí. Estos son las roscas trenzadas de coco. ¿Ah? Más medio y su. Así aprendí yo cuando era chico. Después viniste vos y dijiste que no, se ponían a un costado. Exactamente. Porque así hacíamos. ¿Y los señores de cerraca? No. Y ahí. Bien ahí en contra. En el borde, que no llegue. Que no tenga esa encimada de masa. La idea es que no haya encimada de masa, claro, y no lo cierres acá tampoco. Te lo regalo, verá. Te lo regalo, verá. No, no. Una vez, pues.
pasa nada. Mejor no, yo que tengo la ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando las mandarinas están blandas con el hojaldre? ¿Trabajamos con la masa de la misma forma? Frío. Más allá del frío, porque el frío va a endurecer la mandarina, pero no va a endurecer la masa. Entonces lo que tenemos que hacer es ablandar las masas. En el verano, cuando hace mucho calor y, o sea, las margarinas son blandas, por más que vos la margarina la pongas en la cámara, la margarina se va a ablandar en el proceso. Poco de cuidado que si tenés 40 grados de temperatura ambiente, esto tiene 50. Entonces cuando vos lo trabajes por acá también se va a ablandar. Entonces el ideal es que la masa sea lo suficientemente blanda y elástica para que te permita distribuir la margarina. Sí es blanda. Todo lo que es la línea de MTK es blanda porque tiene punto de fusión bajo, por eso cuando consumís no te queda pegada. De calor, la se nota enseguida. Fíjate que vos no vas a tener la masa esta, porque la masa está blanda. Siempre en realidad, la bolsa está blanda. El ideal cuatro de tres. El Groysan lleva dos de 34 nada más. Nosotros lo hacemos con dos, con tres de tres. Sí. Pero bueno, estamos haciendo el cerrado, anterior. Sí, no, pero el Groysan son dos de cuatro nada más. Cortamos acá. Y bien al medio. La idea es que se una margarina con margarina. Llega la producción. Este lo hizo hoy en la bañera. Espectacular. Ese tiene 3 de 3. Ahora vas a notar la diferencia de lo que es 3 de 3 y 2 de 4. Bueno, ahí Hugo está haciendo local de la vuelta de 4 cruzada como hacíamos antes. Pero vos no pasa nada, es lo mismo. Claro. No pasa nada. Nosotros la poníamos en un costado, nosotros poníamos la margarina en un costado, cerrábamos dos capas, estirábamos por sobador y siempre quedaba poca margarina en los costados. Por eso es esto ahora, porque la margarina vos ves que intenta querer salirse, entonces llega hasta el borde. Cortamos para que sea parejo. Claro, para que haya todo margarina. Pegue margarina con margarina. Que no te quede masa entre medio y la margarina se haga la lámina de margarina. Y ahí lo cerramos. Sin miedo. No se desperdicia nada. Claro, el Groysan es lo mismo que lo cerraron en el medio que en el costado. Porque esas son técnicas. Que uno eso usa. Es técnica, es lo mismo. La idea es que se una, donde se una las masas, que una margarina con margarina. Que no haya masa en el medio. ¿Qué pasa? Esta masa en el medio las cortan, con la laminadora la cortan. Claro. La masa que está en el medio no va a dejar que la margarina penetre. El problema de la laminadora lo que tiene es el precio. Que no es una herramienta para eso. Mirá, espectacular. Para aquellos que hacen mucha cantidad de productos salados, es un caño. Sí. Es una inversión, sí, importante, pero es un caño. ¿Vamos a la segunda? Mientras ellos preparan la mise en place, ya vamos a armar esto.
Anda puro. Con esto viene. Viene la crema. El nieto. Saludalo, Pablo. Saludalo. Sí, se debe acordar de mí. Sí, se la recuerda. Ahí, saludalo, Pablo. Hola, decide. Ahí está la nieta, Pablo. ¿Cómo anda, señor? Más o menos 7 centímetros. La idea no es cortarlo con esto, es solamente hacerlos todos del mismo tamaño. Marcarlo. Solamente marcarlo. Es solo marcar. Sí. Pero aparte lo... Esto te lo corta.
Sí, igualmente lo que es nuevo corta bien todavía. Sí, corta, ¿no? Sí, lo corta bien. Bueno, cortamos por una triangular. Sí. Pues, al medio. Entonces te quedan todos igual, o lo más parecido posible. Yo los tiro y los corto ya directamente. Él lo corta cruzado. Evito un paso. Directamente. Es lo mismo en definitiva. Sí, sí, sí. Son técnicas de trabajo. El mismo tamaño, acá sí lo vamos a cortar directamente. Ahora que es nuevo, corta, ¿eh? Sí, cierto. Aprovechenlo que es nuevo y corta. 20. Es práctico, ¿no? Hay que usarlo. Más que nada costumbre. Hay que acostumbrarse. Aparte sale toda la especie igual. Ahí. Cortecito. Cortecito y abrimos. Esto, por ejemplo. ¿Es para rellenar o no? Vamos a hacer cebolla y queso, y antes de que entre al horno, como la Catalina, la caracola, igual, pero cebolla y queso. Caracol. Así me salió Beto hoy a la mañana. Ahí está, ¿le ves? Lo más que bueno, está hecha en redondel. La masa la hace un rollito, la cortás, es la más rápida. Si se animan, ahí, mano a la masa, corte. Tiene corte, tiene queso, jamón. Jamón cocido, ajá. Un poquito de crema, huevo, crema de leche, huevo, y después le pongo un poquito de queso rallado. ¿Engrasado? Así no. Vamos, chicos, arriba el equipo 1. Y el croissant. Todos los otros no. Mira, Freddy, lo estirás y solamente lo arrullas. ¿Qué? Todo, la idea es que todos armen, ¿eh? No solamente el equipo 1. Ahí. Ahí, estiramos y solamente arrollamos. Ahí o muy, quedó muy largo. No quieras, o sea, la idea es no apretarlo, Fred. Ah, armar eso, armar al revés. No, lo apretás. Claro, apretar es lo mismo. Pero que pasa que yo estoy acostumbrado. Sin apretar, ahí no. Ah, bueno, ese es el otro tema. Apretate, apretate. Arriba. Acá también lo estoy. Vení acá. No, no. Es solamente tirar. De largo. Hace un corte acá. A ver. Escuche. Hay dos formas de armarlo. Ahí. Para que quede gordito. No, y si no. No chueco, gordito. Claro, el tema cuando lo armamos como si fuese una media luna, no es que esté mal. Sí, pero está muy apretado. Lo apretamos mucho. Claro. Sí, sí. Si vos lo querés más largo, ahí haces el corte y abrís el corte. Entonces ahí ya arrancás haciéndolo más largo, ¿me explico? Pero sí, la idea sí. Es no apretar. Largo de largo, largo de claro, de voy a hacer el corte ahí. Claro, te va a salir más largo. Y lo abrió, te abro un poquito. Yo, la idea es que aprendan a armarlos al revés. Así. Pero es que yo nunca lo armé de esta forma. Pero ¿sabes por qué? La explicación, ¿sabes dónde está? Acá, mira, Freddy. Si yo hago esto, pasan dos cosas. Uno, con la misma mano te estás tapando y no estás viendo si se te va para un lado o para el otro. Que nos pasa con la media luna, que puede ser. Porque es chiquito, la parte. Exacto. Entonces, si lo haces así, te estás tapando. Inconscientemente lo apretás. La idea del croissant es que, fíjate la diferencia, sí. Acá vos ves la masa como si la hubieses cortado con un escote y acá como si la hubieses cortado con un cuchillo que no corta, va cerrando el hojaldre. La idea es que el hojaldre se vea, ¿eh? Sí.
Entonces, el no apretar va a hacer eso, va a hacer que vos arrolles solamente y no pierdas el desarrollo del local. Lo apretás hasta ahí, cuando ves que se empieza a amontonar, lo apretás acá y ahí recién estiras un poquito. ¿Ah? ¿Se animan? Este, lo abrís un poquito y los cortes lo más cerca posible del borde. Para que se quede la apertura más grande. Exacto, para que tengas buena apertura y después puedas rellenar. Para que te quede hueco en el medio. Exacto. Esto es así. Una estiradita suave. Después. ¿Y por qué lata onda? La idea es que quede acanalada, porque esto después le voy a hacer un corte en el medio. Voy a bajar el punto como hicimos con la caracola. Sí. Mostaza, la salchicha, queso rallado y al horno. Entonces esto lo que va a hacer es mostrar hojaldre y quedar la salchicha medio metida adentro. El hueco es el acanalado, es justamente para eso. ¿Querés acanalado más fino? Tengo más fino. Gente, otro de los secretos del croissant es que, ¿estirar un poquito? Apenitas. Es ponerlos bien separados. Que tenga buena penetración de calor. Es preferible que sea sobre espacio en la lata y no que se te amontonen y se toquen uno con otro. Porque donde se te tocaron el hojaldre no trabaja bien. El hojaldre desarrolla por temperatura. Acuérdense. Esto se viene. Así es, venidito. Ahí está. ¿En cuánto lo pasas al final? ¿Tres? El tamaño de factura, calcula que sí. No muy fino, eso sí. Para que no pierdas hojaldre. Acordate que esto tiene dos vueltas dobles nomás. Si lo pasas muy fino, corres riesgo que se te desarme mucho. No tan fino, más bien. Pero sí. La idea es que se vea. Vamos a la roca de coco. Vamos. Día a día, hacemos la magia del pan. Día a día, estamos en tu mesa. Panificadora Los Tres Hermanitos. Pan, facturas, tortas, variedad de panes especiales, sándwich de miga y pizzas para hacer tus momentos únicos. Somos Panificadora Los Tres Hermanitos, con más de 25 años en el rubro. Te esperamos en San Martín 130 o hace tu reserva al 477-287. Suardi. Como no lo hicimos nunca esta.
que te acuerdes. Yo la empecé a hacer hace varios años. ¿Esa cuál sería? La rosca trenzada de coco. ¿Pero qué te hiciste con premeca? Con dulce o con premeca factura, le hicimos una vez porque habíamos hecho varias cosas con premeca dulce. Pero las hago con el pan dulce o con la de factura también. Acá tenemos una pasta de coco que es 1,4 kilos de crema pastelera y 600 gramos de coco rallado. Depende de la textura de la crema pastelera, es la cantidad de coco que va a llevar. Si la pastelera es blanda, por ahí hay gente que hace crema pastelera casera, te va a llevar más coco, exacto. De última, cocinas un poco más la pastelera casera para que no te lleve tanto coco, pero tiene que quedar una pasta firme. Lo que le va a dar esto es mucha humedad al arroz. Esta pasta es la que se usa para hacer la coquita o para hacer la pasta de coco arriba de la pasta frola con dulce de chico. Claro. Es la misma pasta. Muchos usan... Nosotros la hacemos con azúcar, huevo y... Yo hago así, azúcar, huevo y coco. La diferencia es que te va a quedar, con la pastelera te va a quedar más cremoso en la coquita. Para hacer con el recorte. Juntamos dos. Bien ajustado el arrollado. ¿Cuánto tiene que pesar para ese molde? 600 gramos máximo. Queda para historia. 520. Y el molde es así, 22, ¿eh? Este es 20. 20. Muestro una más y los dejo a ustedes, ¿eh? Ponen dos capas. Arrollan bien ajustado. Recuerden que esto es una masa que está medio hojaldrada, entonces cuanto más ajustado mejor, para que no desarrolle y no se desarme el hojaldre y no cierre nada. Vamos, mano a la masa. Claro, ustedes son mejores, ¿eh? Vamos. Thank you.
separado. Hay poquito, sí, hay poquito. Está siempre de 4 y 5. Ahí está. Duplicó volumen. Vamos a hacer llegar hasta los bordes vas a tener menos cantidad de masa. Por 4 es porque, uno es de masa y 3 de fermentación. ¿Verdad? Si vos lo querés hacer por 5, podés hacerlo. Vas a tener uno de masa y vas a tener que tener 4 de fermentación. ¿Se entiende? Sí. Va a ser más débil el santo de oro. Tráela con agua. Entonces vamos a empezar de 750 gramos. ¿Cuánto la mojé? Esos son los croissant tricolor. ¿Y tiene que faltar? Tenemos que... Esa dejarla armada igualmente porque vamos a usarla para teñir la masa. Con esa vamos a hacer chanchada. ¿Esta es la otra? Yo no lo bollo, solamente lo armo ahí. Claro, bueno, ahí tampoco el tema. ¿No le da sobadora? Nada. No, porque ya está bien amasado. A ver, todo depende de cómo quiera la miga, va sobadora o no. Lo mismo que pasa con el pan de miga. Si vos querés una miga que sea aireada, que cuando vos le pongas la mayonesa, penetre la mayonesa o la manteca, nada de sobadora. Si vos querés que la miga quede cerrada, cosa que la mayonesa o lo que le pongas patine sobre la miga, es bien sobada. ¿Entiendes? 10, 15 vueltas sobadoras es lo que te lleva un pan de miga. O sea, que se cierre la miga. Acá lo que yo quiero es que tenga volumen, que sea una miga aireada. Ahora se usa mucho este tipo de productos, se usa mucho para tostadas, se usa mucho para los desayunos. Entró mucho en el mercado todo lo que es semilla, entonces se usa mucho para lo que es desayuno. Y la panadería está perdiendo negocio con esto. Si podemos armar un mix de semillas, de varias semillas, mejor. Vale, no tengo mucho, tengo tres. Tengo chía, sésamo. Hablamos un poquito de cada uno.
No sé por qué me dicen que soy peligroso, no sé en qué sentido hablan ustedes. Chacho, peligroso. Chacho, peligroso. Mañana dice el pan de con la rueda de frutilla. ¿Los cómo los traen de Buenos Aires? ¿Ya hecho o los aman? ¿Eh? Obvio. Nadie quiere que Miguel vaya a leer el presupuesto de la biblioteca. Yo le decía que a nosotros nos sale así, el pan. No cuadrado. Pero algo pasa. Ah, bueno, armado. Yo, por ejemplo, yo para hacerlo. No lo armo así. Yo para hacerlo lo paso en una máquina. ¿Querés mezclar? Mezclar con huevo para que pegue. La semilla pegue bien. A ver, básicamente, la idea es mostrar que el producto tiene semilla, vos no vas a poder mostrar que, la, que tiene semilla adentro. Entonces la mostrás, la exponés a la semilla. No, porque el cocinado casi ni se nota. Claro. Tiene semilla. Tal cual. Entonces, sí, ponerle, vos te conviene ponerle semilla arriba. Un cartelito que... Sí, tenés que poner un cartelito, dice. Muchas veces dicen, che, no se vendió, pero tampoco lo publicitamos como lo tenemos que publicitar. Tampoco dijimos, che, tiene semilla. Mirá, es bueno para el diabético, por esto, por aquello. O ustedes que tienen los programas de televisión. Pero creo, exactamente. Tienen que aprovechar. Creo que la... con un médico que dé una mano respecto a eso. Porque esto es lo que se viene. Y hoy, por ejemplo, Fargo, Bimbo y todas las empresas grandes están trabajando con eso. Ahí tenía sésamo, lino y chía. Exacto. Y girasol también se puede poner. Siempre tener en cuenta de pegarlo con huevo. ¿Para que quede? Para que quede pegado. Para que no quede el amasador. El aceite no pega, va a quedar igual por todos lados. Va a quedar igual, va a quedar por todos lados. La margarina para hojaldrar. Sí, vos decías, ¿cómo trabajas normalmente? ¿Cómo hojaldrarías vos esto? No, y eso lo sé, yo el hojaldrar... Ahí el hojaldrar no, tiene un kilo. Vení. No lo bajo con el palo. ¿Cómo harías vos para ponerle esta margarina acá? La corto más fina. No, ¿esta? Claro. Esto lo corto más fino. Gente, esto es taller, gente. La idea es mostrarlo, sacarse las dudas. Yo la agarro con el palo. Yo la agarro con el palo. La pongo harina y le pego unos palos. Así queda. Y si tengo que hacer 2 kilos, pongo el otro arriba. Y lo sigo estirando. Así como harías, no lo pegues. Pero hacerlo como lo harías todos los días. Cerraría y lo paso por la máquina. Bien. Solamente así, y si tenés que poner todo esto. Y ya mucha cantidad, no importa, no importa, no sé cuánto le tenés que poner en todo esto. ¿Cómo harías? Bueno, tendría que
cortarlo para que quede acá, ¿sí? Y después cerrarlo. O sea, vos qué harías, cortarías así. Exactamente. Voy a hacer burdo para que entiendas a lo que quiero llegar. ¿Vos harías esto? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Doblarías? Exactamente, y pasaría por la máquina. Eso es lo que, a eso quería llegar. ¿Qué pasa cuando hacemos este trabajo? Vos cerrás. Cuando lo estirás por la sobadora, la masa hace esto. Se va a empezar a separar. Y se va a pegar masa con masa. Por eso hago esto. O con el palo, taca, 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 como dicen ellos, hacer una placa de margarina para que sea todo margarina y no haya un espacio entre margarina y margarina. Entonces yo acá tengo una línea de margarina y le voy a poner arriba una línea de masa. Yo acá tengo una línea de masa y dos capas de margarina. ¿Qué va a pasar? Esto se va a abrir, se va a pegar masa con masa y lo que hablábamos hoy, la margarina no va a entrar entre la masa. ¿Se entiende? Sí. Cuando vos haces un hojaldre, lo que estás haciendo es intercalar margarina y masa. ¿Ah? Esto es lo que vos haces con la sobadora. Una capa es margarina y la otra es masa. Tauro Distribuciones, insumos para panaderías, de Fernando Adrián Perecín. Trabajamos en Morteros, Suardi, San Guillermo, Colonia Rosa, Brickman y Sever. Distribución de materia prima para panaderías y pastelería. Somos distribuidores directos de Ledevit, Taxonera, Mapsa, Prindal, Bari, Gluta, Cabigua, Emmet, Paine, Danica, Halbrix y Lesafre. Tauro Distribuciones, insumos para panaderías. En Morteros, Avellaneda 359, teléfono 03562-424802 o 1567-0689. Email faperecin72@hotmail.com. Estudio Integral, contadoras, Janina Buzo, Juliana Cravero, abogada, Yamila Rubiolo. Asesoramiento impositivo, contable y laboral, jubilaciones, derecho de familia y sucesorios, contratos, asesoramiento jurídico contable a empresas. Contacto 3562-552350. San Martín, 229, Suardi. Pan de chocolate, como los croissants tricolor y una factura tricolor. Es igual que cuando el coso le hicimos la de... La bicolor. La bicolor, sí. Claro, la diferencia es que ahora... La de croissant. Ahora, en realidad el croissant dulce no existe. Nosotros... En la Argentina empezamos a estar con un croissant dulce. El croissant original del francés es salado. Francés salado. Entonces, ¿qué pasa? Acá nosotros buscamos, el argentino busca el dulce. Ya, claro, está listo el mercado del croissant listo. Pero ¿qué pasa? Hicimos el croissant salado relleno con productos dulces y hay gente que gusta. Que quería el croissant con la masa sea dulce. Entonces empezamos a hacerlo con la menor cantidad de el croissant dulce. Pero el croissant dulce en la Argentina no existe. En el mundo no existe, en ¿eh? Argentina sí. Perdón, en el mundo no existe, en Argentina no. En Argentina lo empezamos a hacer porque somos así. Cuando hicimos las bicolor, le pusimos de un solo lado nomás. Ahora le ponemos de los dos lados. Si yo quisiera, por ejemplo, en vez de hacer de estos dos colores, quisiera hacer tres, cuatro colores, lo que puedo hacer es la misma cantidad de masa, o
sea, una tercera parte de la masa, dividirla y hacerla en cuatro colores distintos, y lo que puedo hacer son fajas de color. Sí, lo he visto. ¿Ah? Ahora está para bajar y armar. Lo que tienes que tener la precaución es cuando bajes de que te queden todos los colores en esta forma. Y cuando cortes el croissant desde acá, con los colores cruzados así. Yo lo paso por la soldadora y me queda para hacerlo así y hago los colores. ¿Entiendes? Ahora lo bajamos. Armo otro, de otro color, y se los dejo. El corte que hiciste queda para afuera. Exacto. Desde que la fermentación, el corte abra, y se vea el color. Y se vea en otro color. Exactamente. Sí, sí. ¿Se animan? No, pero bueno. Va. ¿Tú sabes lo que hizo? No, no, no. Cuando vos lo ves ya sabés enseguida. Si yo lo miro. A la noche me pongo un niño. Hasta que te dormí. ¿Sí? Ah, no.
Sí, señor. Y que lo pongan en yo lo vi también ahí. No es, vendría a ser lo mismo, nomás que el tema que este es más, un poco más sencillo, nada más. Claro. Capaz que se cocina hasta más rápido ese tuyo. La idea es hacer un nudito y llenarlo. Ese es un nudo. Después de esto fermente, queda como una especie de hongo. A ver, si quisiéramos jugar, hay este muchos juegos para hacer. ¿Se puede hacer sin molde o con molde? Claro. Sin molde como que se deforma un poco. Igual que esta, viste que hacen una factura que la ponen así, una factura así y la dejan sin nada así, viste, cuando eso se levanta y después hacen como vos me dijiste, con las tiritas, viste, vos pones las tiritas, la pasás por la máquina, claro, y haces el mismo y te quedan todos los caldres. Exactamente. A ver, hay mucha mano de obra ahí. Sí, nada. No.
artesanalidad se la da el panadero. ¿Esta es la de croissant? Sí, sí, sí. La artesanalidad se la da el panadero. La mano del panadero es la que hace la artesanalidad. Eso se hace más, se mande adentro de la... No hay forma de hacerlo de otra cosa que no sea con la mano. Almíbar con jalea, es que la jalea para que le dé brillo y la almíbar para que se humedezca. Jalea. Bien, saludos para la gente. Muchas gracias a la gente de Suardi que nos ha recibido en su casa, a Freddy y a mi familia que nos ha recibido para poder hacer este taller. Espero que no sea la última, que se repita, ojalá. La idea nuestra es venir periódicamente, así que ya están invitados para la próxima. Y muchas gracias. Y la verdad que bueno, todo lo que es producto salieron espectaculares. Faltaron los de colores que todavía no se levantaron, pero bueno, se hace largo el tiempo. Y la verdad que bueno, yo también estoy muy agradecido con ustedes por haber venido y con los compañeros, colegas han venido también estamos agradecidos. Muchas gracias. Y espero que les haya pasado lindo, haber comido también algunas cositas, compartido con todos y bueno, eso es bueno. Y nos vemos la próxima.